En nombre de la Mesa Técnica Interinstitucional de Infancia, que encabeza la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, y en especial de su Comisión de Responsabilidad Penal Adolescente, les damos la bienvenida a la sexta actividad de ciclo de coloquios sobre infancia y familia, la tercera de este año 2021, cuya realización fue convenida por los participantes de esta mesa con el objetivo de seguir aportando al análisis técnico, identificando nudos y desafíos que el trabajo en materia de infancia y adolescencia nos presenta. La actividad de hoy se denomina Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, modelos de intervención y diseño de la oferta programática. A continuación, dejo con ustedes al señor Rodrigo Cerda San Martín, ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, quien efectuará la presentación de esta actividad. Gracias, Lorena. En primer lugar, quiero agradecer la participación y la pronta aceptación de la invitación que le cursamos tanto a Macarena a través del Ministerio de Justicia y a Laura por UNICEF para exponer en este coloquio. Como a modo introductorio, voy a señalar algunas palabras que tienen que ver con uno de los principales temas que nos ha inquietado respecto de esta nueva ley que se proyecta. Pues ha transcurrido que sean ya 13 años de la implementación del sistema de responsabilidad penal adolescente. Los diagnósticos realizados a la ejecución de las sanciones y medidas han sido especialmente críticos, identificando a la falta de un modelo de intervención transversal como uno de los motivos de su ineficacia. Existe una gran variedad de programas, mayoritariamente a cargo de entidades privadas, que ejecutan modelos diversos según las filosofías que inspiran a las distintas organizaciones colaboradoras. Estas han tenido la completa gestión de los casos y han ejecutado las intervenciones con poca evidencia empírica, lo que ha redundado en precarios resultados y escasa evaluación. Lo anterior indica que las mejoras deben enfocarse en la oferta programática y en la elaboración de un modelo de intervención transversal que se haga cargo de los ejes más relevantes. Esto es, por una parte, la reducción de la reincidencia y el abandono delictivo, y por la otra, la configuración de programas basados en evidencias y en prácticas debidamente evaluadas. Para ello, es indispensable tener en cuenta los aportes de la criminología del desarrollo y de los modelos teóricos de ineludible referencia. La primera nos muestra que la delincuencia juvenil es un fenómeno de compleja intervención que amerita conocer los factores que inciden y potencian el comienzo de la conducta infractora, su mantención, disminución o bien su aumento y persistencia. Así, los estudios de seguimiento respecto de las tipologías delictivas en adolescentes constatan que entre un 5 y un 14% se produce persistencia de este comportamiento. Además, el grupo persistente es el responsable del 50 al 60% de los delitos cometidos en un área territorial determinada. Tal evidencia nos lleva a discriminar entre la delincuencia común distintiva y la delincuencia persistente. La primera, propia de los procesos adolescentes, tiende a estabilizarse durante la misma etapa del ciclo vital, constituyendo una tipología delictiva distintiva. Es descrita como una conducta pasajera, presente en la mayoría de los adolescentes de sexo masculino, sin diferencia de clase social, una actividad ocasional durante un periodo relativamente breve, basado en la irresponsabilidad y que corresponde a una forma de desobediencia social relacionada con el proceso de integración de la norma. En tanto que la segunda se asocia a múltiples factores de riesgo y se comete por un número reducido de jóvenes, quienes serían los responsables de la mayor cantidad de hechos delictuales. Este grupo se caracteriza por presentar una conducta criminal abundante, con delitos heterogéneos, de mayor gravedad y con una larga duración o persistencia. Su disfuncionalidad se apoya sobre factores estables de comportamiento, sociales y psicológicos, existiendo una muy baja o nula capacidad de respuesta ante las intervenciones. Entonces, dado que es esperable que la mayoría de los infractores juveniles no se transformen en delincuentes adultos, los principios de mínima intervención y de desinstitucionalización debieran ser prioritarios en la estructuración del modelo interventivo para no generar un efecto criminógeno innecesario y a la vez propender a la integración de ellos.
Además, dicha distinción aconseja una intervención diferenciada de acuerdo a la tipología de cada adolescente, con un alto impacto en quienes requieren ser intervenidos con mayor intensidad. En cuanto a los referentes teóricos, se anuncia el uso del modelo de riesgo, necesidad, responsividad en conjunto con el modelo del desistimiento delictivo. En el primero, se pretende, a través del principio de riesgo, predecir en forma fiable el comportamiento criminal, centrando el tratamiento en los delincuentes de alto riesgo, en tanto que el principio de necesidad destaca la importancia de los requerimientos criminógenos en el diseño y administración del tratamiento. Y en virtud del principio de responsividad, se podrá describir cómo debe ser ese tratamiento. En el segundo modelo, el desistimiento es el proceso por el cual los sujetos abandonan sus actividades delictivas y viven sin cometer otros delitos. Por su intermedio, se procura la reinserción de los jóvenes mediante la intervención, teniendo siempre presente el interés superior del adolescente. Supone identificar los factores que interactúan para alejarlo de su conducta delictiva, entre ellos los vínculos sociales, las características del sujeto y el factor social comunitario. Al conocerlos, podrán ser abordados y actuarán como acelerador de la interrupción de las carreras delictivas. Desde nuestra ignorancia, intuimos que la compatibilización de ambos modelos no será fácil de lograr. Sin embargo, esperamos que todos los conocimientos y experiencias que se han puesto al servicio del nuevo modelo de intervención logren amalgamar los mejores referentes teóricos y las prácticas más afianzadas, generando oportunamente evidencias empíricas propias que guíen las políticas y acciones a ejecutar. Estaremos atentos a los avances, reconociendo desde ya la virtud de las intervenciones diferenciadas y específicas, tanto a nivel individual como familiar. Esperamos que la descripción genérica del modelo de intervención que efectúa el artículo 29 del proyecto cumpla en la práctica con los fines contenidos en el artículo 20 de la ley 20.084, privilegiando siempre el interés superior del adolescente que ha de plasmarse en su mejor integración social. Siempre con una mirada crítica y con enfoque de derechos, los invitamos en esta jornada a aprender y discutir acerca de los cambios que se nos vienen. Lorena. Bien, agradecemos entonces al señor ministro sus palabras. A continuación, se hace necesario informar a los participantes lo siguiente. Para oír sin distorsiones cada ponencia, el anfitrión mantendrá inhabilitados los micrófonos de los asistentes. Hacemos presente que este coloquio está siendo transmitido en vivo por el Poder Judicial TV en la dirección www.poderjudicialtv.cl. www.poderjudicialtv.cl. Se considera un tiempo al final de las dos ponencias para responder preguntas, para lo cual los asistentes deberán utilizar la opción levantar la mano de la plataforma Zoom para el caso que deseen efectuarla directamente a la ponente, momento en que se les habilitará el micrófono. También pueden dejar su pregunta en el chat para el caso que deseen sea leída por quien modera. Se seleccionarán al azar tanto a las personas que puedan efectuar directamente su pregunta como a las consultas que se comuniquen mediante el chat. Las preguntas para los organizadores serán respondidas mediante la opción preguntas y respuestas de la plataforma. Escucharemos ahora la primera ponencia a cargo de la señora Macarena Cortés Camus, jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, Macarena. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Bueno, mi presentación lo que pretende abordar es un contexto general de la reforma y cuál es el rol que juega el modelo de intervención al que se hace referencia en este contexto. Esta es una reforma que lo que trata es de abordar el funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil y no solamente la creación de un nuevo servicio. Entonces, por eso tiene distintos componentes. Para la elaboración del diseño de este proyecto, lo primero que se planteó fue la necesidad justamente de generar un modelo de intervención que permitiera contar con una comprensión del fenómeno de la infracción de ley por parte de los jóvenes,
y que nos permitiera entonces definir cuáles eran las necesidades del diseño institucional, o sea, cuál es el servicio que nosotros necesitábamos implementar para poder cumplir efectivamente con los propósitos establecidos por la ley, y también cuáles eran las modificaciones normativas que se requerían, puesto que ya existían diversas evaluaciones respecto al funcionamiento de la ley a más de 10 años de su vigencia. Entonces, también cómo éramos coherentes al momento de presentar cómo el servicio se hacía cargo de la intervención que le corresponde dentro del sistema y cómo la ley, en el fondo, permitía que eso se hiciera de manera correcta. Conforme a eso, también entonces se levantaron los requerimientos tanto presupuestarios como de dotación, características que eran necesarios para poder llevar adelante su implementación. Por último, también se incorporaron otros elementos que se consideraron indispensables para poder finalmente dar cuenta y conseguir los objetivos perseguidos, que son contar con un sistema de justicia con especialización. Y sabemos que esto tenemos grandes dificultades para poder implementarlo porque son pocos los casos que ingresan. Cuando uno mira las cifras a nivel nacional, también tiene que ver con las características geográficas de nuestro país y cómo los casos se dispersan en el sistema. Y por último, también se toma la definición de establecer, si bien se continúa con la posibilidad de que los distintos programas sean ejecutados tanto directamente por parte del servicio como a través de organismos acreditados, organizaciones privadas sin fines de lucro que se acreditan ante el servicio, cambia la relación que tiene el servicio con estos organismos, no solamente a nivel de las definiciones de carácter técnico, sino también cambia el sistema de financiamiento para permitir el fortalecimiento de la especialidad, que es uno de los ejes transversales que hay detrás de esta reforma. Entonces, un poco lo que vamos a dar cuenta, tengo 20 minutos para la presentación, así que hay algunos temas que vamos a pasar más o menos rápido y en otros que son más relevantes para el objetivo de este coloquio, nos vamos a detener un poquitito más. Es la reforma institucional de infancia y en particular de reinserción juvenil, el impacto en el sistema judicial y la ley de responsabilidad penal adolescente y cómo en el fondo estamos trabajando este proyecto. El corazón está en una adecuada implementación y por eso hemos puesto mucho esfuerzo en la generación de conocimiento y en ir preparando la implementación de las reformas que trae aparejada este proyecto. Como es posible observar, nosotros no podemos mirar esta reforma aisladamente, sino que es parte de una reforma institucional que es mucho más amplia. O sea, nosotros entendemos que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que nosotros estamos tramitando en este proyecto de ley forma parte de un circuito. Ese circuito está conformado, ¿cierto?, por el sistema de garantía de derechos de la niñez, que se ve reflejado en el proyecto de ley de garantías de la niñez, que está en su último trámite legislativo, con la creación de la Defensoría de la Niñez, que ya lleva algunos años de vigencia, con la reforma al área de protección y de adopción a través de la creación del Servicio de Protección a la Niñez, que ya entra en vigencia el 1 de octubre, y con la Subsecretaría de la Niñez como órgano rector. ¿Esto por qué? Porque entendemos, ¿cierto?, que para poder lograr los fines de reinserción social no solamente basta con el trabajo de la conducta delictiva, sino que también tenemos que generar condiciones de acceso a prestaciones sociales básicas que nos van a permitir avanzar en la línea de la reinserción social. ¿En qué está el proyecto de ley actualmente? Estamos en tercer trámite constitucional y esperamos que ya prontamente pueda terminarse la tramitación legislativa de este proyecto y transformarse en ley. Esto, cierto, responde a una recomendación recurrente del Comité de los Derechos del Niño en orden a especializar y a diferenciar las áreas de trabajo entre el ámbito de protección y el de reinserción social juvenil. Importante nos parece también a modo de contexto recordar las cifras. No sé por qué, porque esto también es parte de los antecedentes que hay que tomar en consideración, no solamente para entender y comprender el fenómeno, sino que también para entender por qué se toman ciertas definiciones de diseño institucional y por qué también tenemos ciertas limitaciones cuando queremos avanzar más, sobre todo en el ámbito de la especialidad en el sistema de justicia.
Tenemos al 31 de marzo de 2021 6.710 jóvenes vigentes en los distintos centros, medidas y programas del sistema de justicia juvenil. De ellos, el 78% en el medio libre. Tenemos un 7% en los centros privativos de libertad, un 8% en los actuales centros semicerrados y un 7% en salidas alternativas. Nosotros debiéramos apostar, ¿cierto?, a mantener una mayor cantidad de jóvenes en programas de medio libre, en aumentar el uso de las salidas alternativas, y por eso también se incorporan nuevos elementos en esa línea, y en efectivamente lograr que la privación de libertad sea una medida de último recurso y que cuando ella sea ejecutada sea conforme a los estándares de derechos humanos que corresponde en esta materia. También dar cuenta que tenemos un desafío porque los ingresos al sistema de justicia penal juvenil han ido a la baja durante los últimos años. Es cierto que los dos últimos años han sido años que se han visto afectados por factores externos como la pandemia o el mismo estallido social, pero vemos que es una tendencia permanente dentro del sistema. Y también otro dato adicional que fue fundamental al momento del diseño del modelo de intervención es la edad de los jóvenes que ingresan al sistema. Porque cuando implementamos la ley en el año 2008, todo el sistema se diseñó para atender a jóvenes entre 14 y 18 años. Eso tiene que ver con el tipo de programas que se ofrecían, de intervenciones que se prepararon, pero la realidad nos lleva a mirar que tenemos más de la mitad de los jóvenes que están insertos en el sistema de ejecución tienen más de 18 años. Entonces, por eso es necesario mirar otros elementos como, por ejemplo, el fortalecimiento de todo el trabajo en lo que dice relación con capacitación e inserción laboral, incorporar elementos como el trabajo de la maternidad y la paternidad, que eran cuestiones que a lo mejor no teníamos tan claras cuando iniciamos este proceso de trabajo. Ustedes ahí pueden ver más o menos cómo está la distribución, pero nos parece que este también es un tema importante a relevar cuando nosotros conversamos respecto a cuáles son las intervenciones o cuáles son los elementos que se van a abordar en el trabajo que va a realizar el nuevo centro. ¿Cuáles son las diferencias o las distinciones o qué es lo que se quiere fortalecer respecto del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil? Bueno, es que se trata de un servicio público descentralizado y adscrito al sistema de alta dirección pública. Hoy día el SENAME es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y si bien ya se encuentra adscrito hace algún tiempo al sistema de alta dirección pública, nosotros pensamos que estas son la manera de poder ir fortaleciendo la especialidad que tiene el servicio y el carácter técnico del mismo. Nosotros lo que aspiramos es que este servicio de reinserción social juvenil sea, por supuesto, la autoridad técnica en esta materia y que estos elementos en el fondo van consolidando ese propósito. Es un organismo altamente técnico y especializado. El diseño de la institucionalidad cuenta con una dirección nacional que cuenta con dos subdirecciones, una técnica y una administrativa. La subdirección técnica se fortalece todo el área de estudio. Nosotros entendemos que si no conocemos quiénes son los jóvenes que está atendiendo el servicio, cuáles son sus características, de mala manera podemos diseñar buenos programas de intervención que den cuenta de las necesidades de intervención que se presentan. Y también hay todo un diseño de ejecución de los programas que tienen algunos elementos de gestión de calidad ex ante, que vamos a ver a través de la creación del Consejo de Estándares y Acreditación, el contar con efectivamente este modelo de intervención y estándares de calidad para su cumplimiento, la modificación del sistema de supervisión respecto de la ejecución de los programas, que no solamente está orientado a una supervisión que sea de carácter administrativa financiera, como esto que ocurre mucho hoy día, sino que sea un monitoreo de gestión de calidad, de cumplimiento de los estándares de calidad que se han establecido para la ejecución de los distintos programas, y ex post a través de evaluaciones permanentes de la ejecución de los programas que nos permitan mirar el funcionamiento de los estándares y sus resultados, con indicadores como señalaba como se señalaba en la apertura, de medición de reincidencia, pero no solamente de medición de reincidencia, sino que también incorporando otros elementos como el tiempo que se produce el nuevo delito o el desescalamiento en relación a la gravedad de los delitos. Y también cómo incorporamos otros indicadores de medición de resultados que estén relacionados con la reinserción social.
Es importante señalar también en la estructura del servicio que se propone que hay un fortalecimiento muy importante de las direcciones regionales. Nosotros entendemos que existe una dirección nacional que diseña, ¿cierto?, los distintos procedimientos y evalúa, pero todo el ámbito operativo queda radicado en las direcciones regionales. Esto porque uno de los principios que rigen el actuar del nuevo servicio es que la gestión está centrada en él o la joven. Lo que ocurre actualmente es que el Servicio Nacional de Menores es un servicio que institucionalmente está diseñado para la gestión de programas y no necesariamente para la gestión de casos. Y por lo tanto, eso es uno de los elementos diferenciadores que tiene la nueva propuesta institucional y que es uno de los ejes rectores del nuevo modelo de intervención. Es el joven el que está al centro. Entonces, por lo tanto, toda la oferta programática y todas las definiciones institucionales tienen que estar orientadas a ese objetivo. Por eso es que toda la definición, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí un cuadro de la definición de los cargos y las dotaciones en los distintos programas, parte de quienes tienen trato directo hacia arriba y de cuáles son esas funciones que se van a ir ejerciendo desde los distintos ámbitos. Por eso que los soportes que se incorporan a las direcciones regionales son con el objetivo de lograr esta gestión centrada en el joven. Así, por ejemplo, se incorporan dentro de las direcciones regionales profesionales encargados de la gestión de casos. Nosotros entendemos que una de las características del sistema o de cualquier sistema de justicia penal juvenil es que es un sistema que es flexible. Entonces es esperable que jóvenes reingresen y también es esperable que el mismo joven transite entre una sanción o medida, ya sea porque cambia de una cautelar a una sanción o bien porque la sanción es sustituida o porque existe un quebrantamiento. Y no podemos enfrentarnos a ese joven como si fuera la primera vez que ingresa al sistema. Una de las cosas que nosotros detectamos cuando trabajamos en el diseño del proyecto fue que se invertía gran parte del tiempo en diagnosticar y muy poco tiempo en intervenir. Entonces, por lo tanto, se incluyen también algunas herramientas de gestión dentro del nuevo servicio, como el expediente único de ejecución, de manera tal de poder tener trazabilidad del caso y poder resguardar la coherencia y la continuidad de las intervenciones. Y eso es lo que hacen estos equipos que en el fondo se incorporan en las direcciones regionales que tienen como propósito velar porque eso ocurra. También se incorporan porque también a propósito de el diagnóstico que se realizó para el diseño del proyecto, nos dimos cuenta que existían a lo mejor algunas tipos de intervenciones que eran muy especializadas, que se daban poco dentro del sistema y que requerían un apoyo más institucional. ¿Ya? Entonces también esos son elementos que se incorporan dentro de las direcciones regionales. Por último, y también para destacar otro tema que nos parece de la mayor relevancia, el proyecto propone toda una institucionalidad para el trabajo intersectorial. Hoy día, si bien se realiza trabajo con la red, es un trabajo que está más bien montado, por decirlo así, no en una institucionalidad que se haga cargo, sino que en la gestión propia que puedan tener los profesionales que se desempeñan en las regiones, pero no existe un apoyo institucional que esté orientado a poder contar con las prestaciones que se requieren para trabajar en reinserción social, que no son propias del servicio, porque tampoco podemos generar una institucionalidad que se pueda hacer cargo de todo. Entonces, por lo tanto, ahí también se propone toda una institucionalidad en la materia que vamos a revisar un poquito más adelante. Como les decía yo, nos parece que también en la lógica de poder lograr los resultados esperados se modifica el sistema de financiamiento y acá lo más relevante es que deja de regir el sistema de financiamiento de la ley de subvenciones que se paga por niño mes atendido, ¿ya? Y lo que se paga, como nosotros podemos tener cierta estabilidad en relación a los ingresos que se producen en el sistema, vimos que iban a la baja, pero es más o menos estable la cantidad de jóvenes que están permanentemente dentro del servicio, es que podemos generar programas y pagar por la intervención de un programa que va a cumplir ciertos estándares de calidad. Y creemos que eso nos va a permitir, en el fondo, hacernos cargo de una de las grandes dificultades que se producen dentro del sistema, que es la rotación de los profesionales que realizan la intervención.
Ese es el propósito, contar con estabilidad para que los profesionales puedan desempeñar su rol. Este es un proyecto de ley que cuenta con un informe financiero que aumenta en aproximadamente un 50% los recursos que hoy día se destinan a materia de responsabilidad penal adolescente en el Servicio Nacional de Menores, y esos recursos están particularmente destinados a dotación y a el pago de los distintos programas, porque entendemos también que deben existir los profesionales con la capacitación y la cantidad de profesionales suficientes para que puedan realizar efectivamente los distintos tipos de acciones que se les están solicitando. Se van a pasar a financiarse por un sistema de compras públicas y que tiene el marco, digamos, de los procesos de acreditación de calidad. Esta es la nueva institucionalidad, que como les decía, nosotros miramos esto como una reforma al sistema de justicia penal juvenil y no solamente la creación de un nuevo servicio. El nuevo servicio, por supuesto, que es un elemento sumamente relevante y que está al centro, pero entendemos que hay ciertos otros elementos institucionales que son relevantes para cumplir con sus objetivos. Y es por eso que se crea el Consejo de Estándares y Acreditación, que dice relación con la gestión del sistema, la gestión de calidad del sistema ex-ante. Este Consejo de Estándares y Acreditación está conformado por profesionales de distintas áreas, del derecho, de las ciencias sociales, salud, educación y también administración, y tiene como función aprobar los estándares tanto para la acreditación de instituciones como para la acreditación de programas y también pronunciarse respecto de los requerimientos de acreditación de las instituciones y de los programas. Con esto pensamos que vamos a generar mejores condiciones para que quienes estén encargados de la ejecución de las intervenciones efectivamente cuenten con las capacidades para poder llevarlas a cabo. Y es un consejo que funciona, si bien todo el apoyo administrativo lo entrega el nuevo servicio, es un consejo que funciona de manera independiente. De esa manera también consideramos que podemos tener los contrapesos y el servicio no es juez y parte, diseña, fiscaliza el cumplimiento y tiene todas las funciones concentradas. Importante también lo que les señalaba respecto de el sistema de coordinación interinstitucional que es indispensable para trabajar reinserción social. Se crea un Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil que tiene como función la creación de una política nacional en la materia. Nosotros consideramos que es muy relevante poder tener una comprensión del fenómeno y desde dónde, como país, nos vamos a enfrentar a esto, cuáles son todas las acciones que tienen que ir relacionadas con la forma en que vamos a abordar la infracción penal por parte de los jóvenes. Esto se traduce esto en el fondo se crea la política y la política posteriormente se traduce en un plan de acción a 5 años. Este plan de acción es elaborado y es gestionado a través de una comisión coordinadora nacional que también se regula en el proyecto. Esta Comisión Coordinadora Nacional está conformada por distintas carteras del Estado que dicen relación con materias que inciden en la reinserción social juvenil. Acá están representados educación, salud, subsecretaría de prevención del delito, Senda, Sense, que son las áreas más relevantes, digamos, cuando se analizan cuáles son los factores que deben trabajarse en los distintos planes de intervención. Y también se regulan los comités operativos regionales porque entendemos que, sobre todo con las características geográficas de nuestro país, el poder tener una pertinencia territorial, tanto de los programas, de la oferta que se va a abordar, de la forma en que tenemos que ofrecer esas intervenciones, es distinta de acuerdo al territorio. Y entonces estos comités operativos regionales van a adecuar este plan de acción al territorio y también se van a conformar como el lugar que está regulado para resolver alguna situación específica de la región.
Y por supuesto también todo lo que les decía yo anteriormente en relación al sistema de justicia penal, donde se incorporan algunas normas de especialización, tanto en el Código Orgánico de Tribunales como en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Lamentablemente en el último trámite no se aprobaron las modificaciones que se decían también a la Ley Orgánica de la Defensoría Penal Pública, sin perjuicio del gran avance que ya dicha institución tiene en esta materia. En relación al sistema de justicia penal, también comentarles que a propósito de la Comisión Coordinadora Nacional, que está regulada por ley, de la cual soy secretaria ejecutiva, se ha generado una subcomisión en materia de responsabilidad penal adolescente, que está conformada por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, también de la Academia Judicial, justamente para trabajar cómo vamos a implementar aquellas normas que dicen relación con el modelo de salas especializadas que establece la ley, y también cómo se va a generar un modelo de trabajo interinstitucional para llevar a la práctica las normas de especialización que se establecen. En relación a 3 minutos. Uy, ya. En relación a las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, es importante hacer referencia a las más relevantes que se establecen y que también dicen relación con los resultados de las evaluaciones que ya existían a la época en que se diseña el proyecto, que son la eliminación de la pena de la multa y los límites a la amonestación, la modificación de la libertad asistida especial de la sanción de internación en régimen semicerrado por una de libertad asistida especial con internación parcial. Respecto a esta sanción, puede parecer que solamente se trata de un cambio de nombre. Sin embargo, lo que cambia acá lo que está dispuesto en el proyecto es contar con centros de poca capacidad, que sean pequeños, que estén insertos en los territorios, que están considerados por provincia y que puedan tener un efectivo plan de intervención encerrado, un tiempo acotado en encerrado, para después volver a la medida anterior. Lo que es completamente disfuncional al funcionamiento del sistema. Nosotros acá tenemos que lograr dos cosas. Uno, que el sistema funcione y que los planes de intervención y las respuestas que da sean acorde a las necesidades del joven de manera individualizada. Entonces se establece un nuevo modelo que lo que permite es abordar aquellos casos en que hoy día el sistema no está dando respuesta y también ordenar la forma en que se van a ejecutar las sanciones y medidas, estableciendo que puede existir ante un incumplimiento una modificación al mismo plan de intervención, incorporándole mayores elementos de rigurosidad, pero si existe un quebrantamiento grave o reiterado, derechamente la modificación de la sanción por una más gravosa. Y otro elemento muy importante que se incorporó en el segundo trámite constitucional es la eliminación de las acciones juveniles de Gendarmería de Chile, puesto que hay muy pocos jóvenes que están ingresados en las secciones juveniles y claramente el tratamiento que se estaba dando, que está exigido por la ley, no era el mismo que está dispuesto en los centros a propósito de las condiciones que se ofrecen con la implementación del nuevo servicio. Muy rápidamente, porque sé que ya se me acabó el tiempo, la incorporación de la justicia restaurativa nos parece muy relevante de hacer presente, puesto que es la primera vez que se regula en materia penal la incorporación de la mediación penal, y nos parece que también es una buena fórmula para poder fortalecer la mínima intervención del sistema penal en el caso de los jóvenes infractores de ley, y es importante porque esto es un elemento que se viene piloteando ya desde hace algunos años y que, si bien no es en términos de ingreso, una gran cantidad de ingresos, la satisfacción que produce tanto en las víctimas como en los jóvenes que han participado del piloto es muy superior a un funcionamiento, digamos, tradicional del sistema de justicia. Tenemos un equipo implementador de la reforma. Nosotros estamos iniciando ya la publicación de todos los estudios y todos los insumos que se han ido generando a propósito de este equipo implementador. Hemos desarrollado un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha permitido también la generación de varios insumos, entre ellos justamente la operacionalización del modelo de intervención.
que van a ser puestos a disposición, digamos, del público en la medida en que vamos cerrando y consolidando los distintos avances de este proyecto. Y por último, parece importante relevar que este es un proyecto que tiene una implementación progresiva, tiene un año de vacancia. Primero se implementa en la zona norte, luego en la zona sur y por último en la zona centro. Consideramos que eso nos va a permitir también ir generando conocimiento, ir haciendo los ajustes que sean necesarios para poder cumplir con éxito los objetivos de esta reforma. Así que ahí está un poco con todos los actores que se ha trabajado y eso. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de poder participar en este conversatorio y posteriormente vamos a poder estar disponibles para las preguntas. Sí, gracias a ti, Macarena. Ya hemos recibido varias consultas por distintas vías y a propósito de lo mismo, yo aprovecho de informar a los espectadores y en particular para quienes nos están viendo a través de la transmisión en vivo del Poder Judicial TV, que también nos puedan hacer llegar sus consultas al correo electrónico seminarios. seminarios@concepcion.pejud.cl. Voy a repetir, seminarios@concepcion.pejud.cl, para que aquellos que no pudieron conectarse a través del Zoom y sabemos que están viendo la transmisión en vivo, puedan también a través de correo electrónico hacernos llegar sus consultas. Bien, habiendo dicho aquello, y reiterando el agradecimiento por la intervención de Macarena, sin perjuicio, cierto que, como bien decía ella, al final de las ponencias vamos a tener un tiempo de interacción con los espectadores a propósito de las preguntas y las respuestas. Damos inmediatamente la bienvenida y le damos el pase a María Laura Manciera Nedia, ella es nuestra siguiente ponente, oficial de protección infantil de UNICEF. Adelante, María Laura. Hola, buenas tardes a todas y todos. Quiero partir por agradecer la invitación a poder comentar lo que se está trabajando y lo que se está haciendo en la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y particularmente respecto del modelo de intervención especializado y diseño de la oferta programática para justicia juvenil. Quiero solamente advertir que tengo una cachorrita adoptada hace muy poquito que de repente se pone mañosa, entonces puede ser que escuchen unos ladridos en algún momento, espero que no, pero quiero solamente advertirlo al inicio. Como UNICEF, estamos muy contentos de poder participar en estas conversaciones que para nosotros tienen un objetivo que nos permite poner en diálogo y poder avanzar en transversalizar lo que significa el enfoque de derecho y lo que significa avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones y los estándares internacionales respecto de justicia juvenil y por tanto del derecho al acceso a la justicia. Y en ese contexto tenemos como en claro conocimiento todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en poder justamente, no solamente poder avanzar en lo que significa la reforma legal, sino que un trabajo muy serio y relevante en poder prepararse para la implementación de este nuevo servicio, que como recién mencionaba Macarena, es un desafío gigantesco, en la medida en que no solamente significa, como ha surgido en otras como instancias del Estado, generar un nuevo servicio, sino que también significa la transformación de un servicio y de las responsabilidades de un servicio que hoy día existe, y poder asumirla desde una nueva perspectiva. En ese contexto, antes de poder entrar en un análisis más en profundidad respecto de lo que ocurre con esta reforma y con este modelo en particular, me parece importante poder contextualizar sobre la evidencia y el por qué entonces hace tan urgente y necesaria esta reforma y la creación de este nuevo servicio. Y en ese contexto, como UNICEF, el 2018, junto con la Defensoría Penal Pública, realizamos un estudio que buscaba hacer un análisis de los 11, como a 11 años de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mediante la cual, con análisis cualitativos y cuantitativos, lo que generamos fue recomendaciones, levantando nudos críticos, también identificando los avances que hubo,
desde el 2007 al 2018 en materia de responsabilidad penal adolescente. Es importante, en esos nudos críticos hay tres elementos que nos parecen muy relevantes y nos parece muy relevante porque también dialogan con lo que se ha estado trabajando en materia de la reforma y por tanto del modelo. Por una parte, tiene que ver con la especialización de todos los actores y las como apoderadoras que están dentro del sistema penal adolescente, y eso significa tanto el sistema de justicia propiamente tal, como los intervinientes, como también incluso otros actores del intersector que se hacen parte finalmente de los procesos de reinserción. Veíamos que a pesar que la reforma apunta a una especialización, durante esos últimos 10 años de implementación de la ley, no se lograba ver una transformación real de la especialización y que se observaba, por una parte, en que, por ejemplo, las penas, proporcionalmente, las penas que reciben adolescentes respecto de adultos, las de adolescentes son de mayor gravedad. Hay una proporción de privación de libertad y de aplicación de medidas de sanciones que es más alta que la que se genera para el grupo de adultos. Eso lo que nos permite ver es que efectivamente hay una brecha respecto de cómo se aplica la ley de responsabilidad penal adolescente y cómo se entiende la justicia para ese grupo. Asimismo, vemos que en el uso de la internación provisoria, que si bien ha ido disminuyendo desde el inicio, disminuyó los primeros años, luego tuvo un alza y ahora volvemos a ver una disminución, ocurre que del 100% de adolescentes que ingresa a una medida de internación provisoria, solo el 30% termina su causa con una medida privativa de libertad. Lo que esto significa es que hay un 70% de adolescentes que nunca debieron haber sido privados de libertad, o que al menos esa medida debió haberse revisado anticipadamente, porque finalmente la forma en la que termina su causa no es con una privación y por tanto la medida cautelar es finalmente más grave que la sanción que recibe por el delito por el cual fue investigado y sancionado. Incluso hay un porcentaje que ni siquiera recibe sanción. Sumado a ello, y respecto de la intervención en general que se recibe hoy, que reciben los adolescentes desde el Servicio Nacional de Menores, se observa en el estudio que hay una ineficacia para poder interrumpir las conductas delictuales, y eso significa que adolescentes vuelven nuevamente a reincidir, no necesariamente recibiendo sanciones, pero sí a estar en conflicto con la ley y por tanto a vincularse con el sistema penal. De esa manera entonces vemos cómo en distintos niveles se hace evidente la importancia de la especialización y que esta especialización no tiene solamente que ver, porque muchas veces la asociamos al cómo se interviene específicamente, pero la intervención entendida no solamente en el ámbito psicosocial, sino que la intervención entendida cómo operan los administradores de la justicia, tanto las magistraturas, jueces, como también las quienes asesoran a jueces, y cómo se reviste el proceso deliberativo del sistema penal juvenil, de una especialización en donde se ponga el interés superior en el centro, en donde se comprenda que efectivamente un sistema de justicia, y para que se ejerza plenamente el derecho a la justicia, tienen que estar los adolescentes en el centro y no el sistema, no la ley en el centro. Ahora bien, profundizando respecto del modelo, para no quedarnos solamente en desde dónde nos basamos y desde dónde inicia, como la línea base que tenemos para poder crecer y avanzar, se hace evidente que hay un avance gigantesco, como realizado por el Ministerio, en la definición de los objetivos, en la definición de las líneas de trabajo, para poder reducir las brechas y avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales sobre la intervención en el trabajo con los adolescentes. Y en esa línea, la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño establece que la intervención con adolescentes debe comprenderse desde el momento en que él o la adolescente se encuentra en conflicto con la ley. Es decir, desde que él o ella tiene su primer contacto con alguna de las instituciones vinculadas al sistema judicial.
Adicionalmente, la observación general también señala que el trabajo para una reinserción social efectiva requiere de un trabajo de acompañamiento post-sanción, que permita hacer sostenible la interrupción de la trayectoria delictual y favorezca la reducción de las barreras o factores contextuales que afectan negativamente su desarrollo. Y el seguimiento de todo proceso de vinculación con el sistema penal adolescente tiene como objetivo resguardar y asegurar el efectivo ejercicio de todos los derechos por parte de los y las adolescentes. Es decir, cuando ponemos eso al centro y decimos, no solamente tiene que ver con que no reincidan los y las adolescentes, sino que el foco está puesto en que puedan ejercer plenamente sus derechos y desde ahí trabajar una reinserción social efectiva, desde, pensando también desde ahí la interrupción de las conductas. ¿Cuál se trabaja con los adolescentes? Porque no está puesto solamente en una conducta, sino que en la experiencia completa de ese sujeto. En tal aspecto, reconocemos que el modelo de intervención propuesto avanza en una línea correcta porque propone un acompañamiento, y esto es muy relevante porque eso es un cambio radical a lo que ocurre hoy día, por ejemplo, en donde se genera un acompañamiento de los y las adolescentes desde el momento que se genera el conflicto con la ley, que se encuentra con el sistema judicial, instalando instancias que desde el proceso de investigación, durante el proceso de liberación y en la intervención y post-sanción, se permite que el adolescente tenga un proceso con un otro que no solamente favorezca que haya una continuidad en el proceso y no se generen instancias parceladas en la vida del adolescente mediante esta trayectoria con el sistema, sino que por el contrario lo que favorece es que haya una experiencia continua en donde además se resguarde, hayan adultos responsables, profesionales y técnicos que resguarden que en todo momento se esté cumpliendo y se estén garantizando las condiciones para que estos adolescentes puedan hacer pleno ejercicio de sus derechos. Voy a ser muy reiterativa en esa idea, porque justamente esa idea la que mandata y la que debe estar al centro de toda la reflexión asociada a la justicia penal, que muchas veces, debido a que hablamos de la justicia penal, no, se pierde de vista, siendo por el contrario lo que nos ocurre cuando hablamos de la protección especializada, en donde siempre queda al centro la idea del enfoque de derecho. Es muy importante que así también los y las adolescentes que están en conflicto con la ley y que son sujetos de derecho, de igual forma, pueda ponerse al centro esta idea. El modelo, además, logra recoger una estructura clara y contundente en acuerdo a una forma de marco lógico, que eso pareciera ser algo de estructura y de forma que no necesariamente es relevante, pero es muy relevante porque permite hacer un seguimiento posterior y favorecer una mejora continua. Y que no ocurra que tengamos que esperar grandes periodos de tiempo para que se actualicen los procesos que se desarrollan con los y las adolescentes. Cuando tenemos un marco lógico con indicadores y objetivos claros, permite que todos quienes estamos acá, en esta instancia, por ejemplo, podamos ir observando cómo opera el sistema, cómo opera el servicio, y poder ir insumando y retroalimentando para que permanentemente el servicio pueda adaptarse a las nuevas situaciones y a los avances, especialmente pensando que estamos en un momento en donde van a haber posiblemente cambio, incluso en la forma en la que comprendemos la estructura del Estado, las posibilidades de los sujetos en la sociedad. Es relevante mencionar que un acompañamiento de calidad durante todo el proceso de vinculación del y la adolescente, como hablábamos antes, requiere de esta especialización. No basta con que existan personas que estén a cargo de llevar a este acompañamiento, sino que requiere que sean personas que tengan la formación, que tengan procesos de acompañamiento también sobre su propio quehacer, y que den respuesta y tengan mecanismos de seguimiento y de supervisión en donde los distintos actores del sistema, tanto desde el servicio como desde la institución judicial, puedan ir favoreciendo que ese acompañamiento sea justamente lo que cada adolescente requiere. No sirven los acompañamientos estandarizados, se requiere de estándares de calidad, pero todo acompañamiento depende necesariamente de las características familiares, individuales y sociales en las que se encuentra cada uno de los adolescentes. Nos parece que el modelo en esa clave avanza significativamente porque justamente lo que hace es identificar
es individualidad, señalando cuáles son los estándares mínimos que se requieren para poder hacer este trabajo. Por otra parte, pensando en los estándares internacionales, las reglas de Beijing, así como la observación general número 14, hacen alusión directa a la importancia de sostener un trabajo acorde a las características, y que además pongan a disposición todas las herramientas del Estado necesarias. Y entonces aquí volvemos a un ejercicio que ha sido un desafío permanente para todas las instituciones del Estado y tiene que ver con un trabajo articulado de carácter intersectorial, entendiendo que cada una de las instituciones tiene un campo de especialización y de competencia, pero que ese campo solamente puede nutrirse y ser efectivamente y gozar como de su plena efectividad en la medida que logra trabajar con los otros, con las otras instituciones que tienen a su cargo otros campos de trabajo específico con cada uno de los niños, pensando que la adolescencia no es un sector, sino que es más bien es un sujeto con el cual los diversos sectores deben asumir su responsabilidad para garantizar sus derechos. Como bien describe el modelo de intervención, los equipos que trabajan con los y las adolescentes en conflicto con la ley, tanto en contextos privativos como no privativos de libertad, tienen como principal objetivo y desafío adaptarse a la realidad de cada uno de ellos y de sus familias. Eso es otro énfasis que el modelo deja con mucha claridad y que pone que, a diferencia de situaciones que observamos hoy día, en donde la familia no necesariamente se configura como un actor relevante en el proceso de reinserción, aquí el modelo vuelve a situar a la familia, pensando que además toda persona que pasa por contextos privativos y no privativos requiere de una red de soporte, requiere de un espacio de contención y requiere fuertemente que quienes están en su contexto directo contribuyan y se hagan parte del proceso de reinserción, entendiendo que la precarización de ciertos contextos o las dificultades para poder sostener relaciones familiares que sean nutricias y que permitan un desarrollo al máximo potencial de cada uno de los sujetos que la componen, también afectan la posibilidad de interrumpir estas trayectorias. Y en ese contexto se hace fundamental este avance, y es muy relevante así también que entonces los y las operadoras del sistema judicial también releven la necesidad de esas familias y la importancia de poder comprender qué va ocurriendo con ellas y cómo se pueden generar todos los soportes necesarios para que durante el proceso de intervención y posterior al proceso sancionatorio, esas familias también tengan los soportes necesarios para hacer este acompañamiento continuo a los y las adolescentes. El artículo 17 de las reglas de Beijing establece principios rectores, la sentencia y la resolución que deben regirse como por los siguientes principios. Uno, la proporcionalidad, es decir, que la respuesta que se dé tendrá tanto en consideración las circunstancias, la gravedad del delito, como las necesidades del adolescente. Además, que las privaciones de libertad deben reducirse a su mínima expresión, es decir, deben ser así como en la protección especializada, las residencias son una medida de última ratio, en la justicia juvenil la privación de libertad también lo tiene que ser. Y por último, que se tendrá siempre en el centro el interés superior de los y las adolescentes. A partir de la revisión de estándares como estudios aplicados sobre los sistemas de justicia penal adolescentes, relevan que los principales desafíos para la aplicación efectiva de estos principios que recién mencioné se encuentran en el diseño de las intervenciones acordes y coherentes. Con intervenciones, nuevamente, me refiero no solamente a lo que va a realizar el servicio, sino que a lo que va a realizar el conjunto del sistema para abordar el caso de cada uno de los adolescentes, porque cada interacción que se tiene de forma institucional con estos adolescentes es una intervención. Y es ahí donde se requiere, por tanto, que el sistema reevalúe y remire cómo aplica las medidas cautelares, cuál es el sentido que en cada momento de liberación se le da a una medida cautelar, cómo afecta y cómo facilita o dificulta que se genere una interrupción lo rápido posible de las trayectorias y cómo afecta o dificulta el proceso de intervención que se va a desarrollar con ese adolescente. En la medida, pensando especialmente en que, como comentaba al inicio,
hay un 70% de adolescentes a los cuales se les ha aplicado medidas cautelares privativas de libertad que en función de su sanción no era necesaria potencialmente, pensando siempre que esto está en función de la sanción y que por ciertas circunstancias específicas que afectan el cómo termina una sanción a pesar de haber tenido una medida cautelar privativa de libertad. El modelo que presenta el Ministerio busca responder a algunos de los elementos que hemos mencionado y especialmente en aquellos referidos a los adolescentes privados de libertad. Eso desde UNICEF es una gran noticia en la medida en que son un grupo de adolescentes que si bien siempre han estado posiblemente al centro de la discusión, no necesariamente las transformaciones y las posibilidades de intervención y el trabajo que se hace con ellos y las transformaciones radicales de las intervenciones han estado enfocadas en ese grupo, sino que más bien en muchas ocasiones han destinado fuerzas y energías para el trabajo en otras líneas, pero no necesariamente para quienes están en un contexto más delicado y gravoso. En esa clave, el modelo además releva a los equipos de intervención y focaliza en ellos que son centrales para la intervención. Y es decir, que se tienen que destinar todas las energías, se tienen que destinar las capacitaciones, la formación, el acompañamiento, pero también el seguimiento a su trabajo, que cambia respecto de lo que ocurre hoy día. Pensando en modelos de supervisión que avanzan en poder identificar de forma oportuna las situaciones que potencialmente afectan la realidad de los y las adolescentes que están privados de libertad, atendiéndolas de forma oportuna y recogiendo permanentemente aquellos elementos del modelo que no necesariamente permiten avanzar en el cumplimiento de los objetivos que este mismo se ha dispuesto. Si bien existe un avance relevante de los profesionales y técnicos vinculados al proceso, hay una necesidad que a nosotros desde UNICEF nos es fundamental y que con el Ministerio ya hemos estado conversando y que tiene que ver justamente con la participación de los adolescentes, porque hemos hablado del seguimiento, del acompañamiento, del cómo especializamos a todas las personas que se vinculan con los y las adolescentes en este proceso de trabajo, pero eso es esencial que podamos hablar de la participación. Es necesario que el servicio cuente con un mecanismo de reclamación y exigibilidad de derechos, en donde los adolescentes puedan efectivamente indicar todas aquellas situaciones que a lo largo de todo el proceso puedan haber vulnerado sus derechos para que haya una respuesta oportuna y efectiva a aquellas situaciones, que incluya además mecanismos que favorezcan la no repetición. Pero no solamente se requiere de estos hitos o instancias más concretas, sino que también se requiere pensar la participación de los y las adolescentes de manera transversal, en donde se les informe permanentemente sobre qué es lo que está ocurriendo, sobre cuáles son las formas del ejercicio de sus distintos derechos a lo largo de todo el proceso y a lo largo de su intervención, que se generen instancias de asociatividad entre adolescentes en los distintos programas sancionatorios que les permita al servicio y al sistema judicial levantar sus opiniones sobre mejoras y cambios que se requieren generar, o incluso respecto de situaciones cotidianas que para los y las adolescentes son relevantes y que es importante para ellos y ellas que queden a la vista tanto del servicio como del sistema. Ocurrido eso, también entonces significa el desafío adicional de poder contar con mecanismos de retroalimentación, en donde si bien le pedimos a los adolescentes que nos informen sobre qué es lo que piensan, tenemos que poder devolverles y decir cómo esas opiniones fueron consideradas en los procesos de deliberación, tanto de sus intervenciones específicas de carácter individual, como también a nivel global de transformaciones que puedan ir ocurriendo en los distintos poderes del Estado y particularmente en el servicio. Esto significa que los adolescentes nuevamente entonces quedan al centro y que el servicio mediante mecanismos de participación releva que sean sujetos de derecho en tanto la participación, por una parte, permite el ejercicio efectivo de un derecho, que es el de ser oído y el de participar, pero a la vez permite y favorece el ejercicio de otros derechos, en la medida en que si escuchamos a los y las adolescentes de forma permanente y atendemos a sus necesidades, vamos a poder prevenir
situaciones de vulneración y posibles situaciones de violencia a las que puedan estar expuestos. Vamos a poder dar respuesta en plenitud a sus necesidades en función de sus características y posiblemente a otras situaciones que, dado que no somos adolescentes quienes trabajamos con ellos y ellas, no necesariamente vemos, y que es muy necesario poder tener esas gafas puestas, de saber que quienes mejor saben qué les acompleja, qué necesitan y qué quieren en general, independiente si eso el servicio va a poder responder directamente o el sistema va a poder responder directamente, son los y las adolescentes. Ya para ir cerrando, cabe mencionar que con lo que está ocurriendo con este proceso de transformación, de reforma de la ley que incluye la creación de este servicio, se avanza en algo que para nosotras significa algo muy relevante y que tiene que ver con que se busca modificar la forma en la que se observa y se comprende a los y las adolescentes, y que además el servicio y el ministerio, por tanto, asume una responsabilidad relevante que tiene que ver con generar mecanismos de mejora continua, que eso también significa hacer un seguimiento al sistema judicial en su conjunto, que adopte también esta perspectiva de mejora continua, en donde tenemos la oportunidad, en la medida en que se va a ir implementando por fases, de poder ir observando lo que va ocurriendo en las distintas regiones, en los distintos sectores donde se va implementando el nuevo servicio y, por tanto, la reforma penal, a fin que no cometamos los mismos errores en las nuevas regiones, que estemos atentos de cómo han abordado diferentes desafíos en otros sectores para poder apropiárnoslos y adoptarlos en nuestras prácticas, pero también para poder ir identificando cómo hacemos traspaso hacia quienes vienen, hacia quienes les va a tocar luego de nosotros instalarse, para que generemos un mecanismo de acompañamiento del sistema con el sistema. En ese sentido, solamente nos queda como seguir como aplaudiendo el esfuerzo que se ha realizado. Queremos decir que el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio es muy relevante porque va a permitir que una vez que se promulgue la ley, que todos esperamos se pueda promulgar a la brevedad, no sea así y que simplemente se promulgue, sino que hay todo un proceso de preparación muy relevante que va a favorecer que haya una continuidad de servicio y que los y las adolescentes, independientes del cambio y de cuándo les toque el cambio en su región en particular, efectivamente puedan seguir siendo sujetos de derecho, que no pasen a un segundo nivel pensando en que quede la instalación y se haga solamente un traspaso, sino que hay toda una clave y todo un proceso en el cómo se piensa este nuevo esta reforma y la instalación del servicio, que justamente los pone al centro y hay una preocupación esencial de cómo ellos y ellas van a seguir experimentando su proceso de intervención con el servicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Laura, por tu intervención, tus comentarios. Bien, habiendo ya escuchado entonces a nuestra segunda y última ponente, damos por finalizadas estas ponencias y damos entonces paso a las preguntas. Hemos estado en el equipo organizador recogiendo las preguntas que nos han llegado por últimos días. Muchas de ellas han sido incluso compartidas con todos los espectadores en el chat común, pudiendo ser vistas de antemano también por nuestros ponentes. Y en un intento por optimizar el tiempo, ¿cierto? El recurso tiempo que en este tipo de instancias siempre se hace tan escaso, he podido de alguna manera agrupar algunas consultas que van más o menos con el mismo asunto de fondo, de manera que puedan ser a lo mejor en una sola intervención de la ponente contestadas a lo mejor una, dos o tres incluso simultáneamente. En esta lógica, la primera consulta, bueno, contarles también a nuestras ponentes que hay comentarios y consultas desde distintos aspectos. En general, hay consultas relacionadas con asuntos de tipo administrativo que tienen que ver con la organización o con los cambios que pudieran haber en la estructura o la forma de las relaciones laborales que se presentan con las OCAS y con las instituciones ejecutoras y sus equipos, sus profesionales contratados. Hay también consultas relacionadas con los procesos interventivos asociados a los programas o a las sanciones privativas de libertad.
hay consultas relacionadas con asuntos relacionados con el intersector, con la complejidad en materia de salud mental, hay variadas, digamos, focos en las consultas. Para iniciar, voy a comentar que hay consultas dirigidas particularmente para Macarena y están precisamente relacionadas con la situación de privaciones de libertad y los cambios que introduce el nuevo servicio en relación a aquello. Te voy a leer, Macarena, tres preguntas que tienen este mismo foco para que tú puedas, a lo mejor, como te contaba, en una sola respuesta tratar de dar, de satisfacer, digamos, la duda de quienes la plantearon. Hay una primera pregunta que señala, hola, dice, quisiera consultar por el lugar de cumplimiento de aquellos, de cumplimiento de condena de aquellos jóvenes que son mayores de edad y que, por ejemplo, cometen un delito al interior del CRC, como intento u homicidio de otro interno. Tendrá que permanecer en el centro ya que no hay sección juvenil. Los centros hoy no cuentan con la infraestructura para mantener separados a los menores de los mayores de edad, los hombres y las mujeres, y la nueva ley no incluye recursos para construir nuevos centros. Dice también, la misma consulta, al mantener mayores de edad en los centros, ¿no se atenta contra el artículo 37, letra C de la Convención de los Derechos del Niño? Y hacemos un paréntesis para quien no lo tenga tan fresco a la vista, este artículo señala, todo niño privado de libertad será tratado con humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y visita, salvo circunstancias excepcionales. A ese artículo, digamos, hace referencia a la consulta. Dice, ¿qué sucederá con la contaminación criminógena si hay jóvenes cumpliendo condena en cárceles de adultos y después vuelven a los centros de menores ya que les queda tiempo de cumplimiento como menor de edad? Esto sucede, dice, todo el tiempo en los centros CRC de Chile. En el mismo sentido, también dice, otra persona, me llama la atención el cómo podrán realizar una intervención acorde si hay en los centros privativos de libertad muchos jóvenes con problemas psiquiátricos. Me pregunto, ¿tendrán psiquiatras en los centros para una intervención profunda para que se logre el trabajo especializado? Y finalmente, la última pregunta relacionada al mismo asunto, dice, respecto de aquellos jóvenes que al cumplir los 18 años de edad aún les resta cumplir un tiempo de su condena en internación en régimen cerrado, teniendo en cuenta que en el mejor de los casos, no obstante ser mayores de edad, quedan cumpliendo sus condenas junto a adolescentes, o en casos calificados, serán trasladados a recintos penitenciarios de adultos. Consulta, ¿en la reforma se contemplarán establecimientos intermedios dependientes de Sename que continuarán cumpliendo su condena? En los que, está la reacción, pero en el fondo dice, en los que pudieran continuar el cumplimiento de su condena. Ahí Macarena tratando de, es una pregunta larga, pero tratando de recoger varios asuntos con fondo, ¿no? Te dejo la palabra. Gracias. Bueno, hay harta atención por el tema de secciones juveniles, que es lo que uno puede desprender de todas las preguntas realizadas, pero yo creo que para enfrentar esta inquietud es importante tomar en consideración algunos antecedentes del sistema. Uno, que las secciones juveniles tienen una ocupación de aproximadamente, el último dato que nosotros revisamos, 40 personas a nivel nacional. No existen en todas las regiones secciones juveniles que estén funcionando, y la oferta que se entrega en dichas secciones juveniles, la verdad es que es bastante precaria. Entonces, por lo tanto, también debemos revisar si estamos cumpliendo con los estándares al proveer de esa manera la oferta para el cumplimiento de una sanción privativa de libertad por un delito cometido como adolescente. Recordemos que la ley 20.084 lo que hace es regular las sanciones para los delitos que se han cometido como adolescentes, independientemente de la edad que se tenga en la etapa de ejecución. El otro elemento que hay que tener a la vista al momento de abordar estas preguntas es que en los centros privativos de libertad, primero, hoy día tienen una baja ocupación, cosa que es importante y es positiva.
y que aproximadamente más del 80% de los jóvenes que se encuentran en los centros privativos de libertad tienen más de 18 años. ¿Ya? Entonces no es que la realidad implique que la práctica se dé esta mezcla que voy a tener en un mismo sitio adolescentes de 14 años y jóvenes de 20 y tantos. Esos son como los antecedentes prácticos. Otra cosa que también es importante quizás comentar, que sí, la reforma sí tiene recursos, tiene aproximadamente 80.000 millones de pesos destinados a la infraestructura de los centros privativos de libertad, porque efectivamente hoy día no están generadas condiciones para poder cumplir con todos los estándares para tener centros privativos de libertad en los cuales se puedan realizar las intervenciones que se están proponiendo. Entonces la reforma sí contempla recursos adicionales para generar esas condiciones. ¿Ya? Con todos esos antecedentes sobre la mesa, y otra cosa más que también a propósito de uno de los aspectos de esta pregunta, es que recuerden que también yo mencioné que se regula la pena única, y dentro de eso está una regulación que implica regular los casos en que una persona tiene condenas como adulto y condenas como jóvenes, para evitar que se siga produciendo esta situación que se plantea de que existen personas que cumplen en un centro privativo de libertad de adulto y después regresan al sistema de justicia penal juvenil para cumplir en el fondo penas pendientes. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que con todos estos elementos se va a poder dar una atención adecuada dentro de los centros privativos de libertad para aquellos que cumplen 18 años y no han terminado de cumplir las sanciones que están previstas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Recordemos también que incorporamos dotación, no solamente la cantidad adecuada, sino que también con los perfiles adecuados para cumplir con las diferentes funciones, tanto de trato directo, como de intervenciones de carácter especializado. Y respecto también de la preocupación por las atenciones en salud mental, poder comentar que nosotros hemos realizado unos estudios de caracterización de los jóvenes que se encuentran siendo atendidos por el servicio, justamente para diseñar la oferta de manera tal de hacernos cargo de aquellas necesidades que ocurren. Entonces, en ese sentido, poder señalar que el diseño de la oferta se está trabajando en base al análisis de la caracterización de la población que está atendiendo el servicio. Entonces, esa es la forma en que lo estamos abordando. Espero que con esos elementos pueda responder alguna de las consultas realizadas. Gracias, Macarena. Le comento a María Laura también, y a Macarena también, que independiente de que la pregunta a lo mejor sea dirigida a alguna de las dos, la otra también puede al final, si quiere aportar algún comentario o agregar algo, digamos, al respecto, si así lo desea. ¿Ya? Bien, continuando entonces con las preguntas, hay también inquietudes relacionadas con la interconexión entre la materia familia y la materia penal. Hay consultas específica respecto de cómo el servicio considera este tema, y sería interesante, yo creo, también conocer a lo mejor las observaciones que UNICEF tiene en torno a esto, pensando, cierto, en el sujeto como un individuo que eventualmente, cierto, y así nos muestra la práctica, puede ser visto, digamos, desde el sistema penal como también desde la intervención en materia de protección de derechos. La consulta concreta o las consultas concretas son, ¿existe alguna propuesta o idea de que se establezca consejero técnico en los juzgados de garantía en los tribunales orales en lo penal, así como existen hoy en los tribunales de familia? También en el mismo sentido, se pregunta, ¿cómo se abordará la coexistencia entre el sistema penal juvenil y el sistema de protección en un mismo foro? ¿Quién de las dos quisiera tomarla? No, no tiene una dirección específica.
Yo puedo partir haciendo como del contexto y que Macarena luego más específico sobre el servicio, que es súper relevante en relación a eso y que también acá está como ese desafío al sistema judicial, que hay cosas que no le competen al servicio y en ese contexto es por eso que es tan importante poder conversar con quienes efectivamente son parte de ese poder, para que también asuman esta responsabilidad de, hay desafíos que van a ir quedando y que van a tener que ir siendo asumidos por otras instituciones que exceden a lo que el Ministerio va a poder desarrollar. Respecto de lo que significa, todo adolescente es sujeto de derecho y entonces es un sujeto de protección. Y en ese contexto, lo que se prioriza siempre, siempre, es que son sujetos de protección, independiente del contexto en el que está, y que además en el caso de quienes están privados de libertad, el único derecho que es privado es el de libertad. Y es por eso que además se le nombra así. Todos los otros derechos siguen siendo derechos que tienen que poder ejercer plenamente. En ese contexto hay un desafío, por cierto, que es gigantesco y que tiene que ver con cómo articulamos las necesidades de protección con los procesos sancionatorios de los y las adolescentes. Pero que, por lo mismo, si uno, al revisar el modelo de intervención que se propone en el nuevo servicio, justamente eso está a la base, en entender que hay necesidades efectivas que necesitan ser abordadas, que, de las cuales el servicio se estaría siendo responsable, para que los y las adolescentes puedan ejercer sus derechos plenamente, entendiendo que además la reinserción social efectiva no depende de si solamente se interrumpe la trayectoria delictual. Ese es un elemento de una reinserción social efectiva. Pero para que la reinserción social lo sea, significa entender que requieren de protección social, que requieren de tener espacios en donde eventualmente puedan salir a vivir, si es que están privados de libertad, que continúen procesos o retomen procesos de educación. Y en esa clave, claro, hay un desafío respecto de qué ocurre con quienes colisiona el sistema de la protección en los juzgados de familia con la sanción penal. Y ahí, hay un desafío efectivo de cómo se articula el sistema judicial en estas causas y cómo hacemos que el que un adolescente ingrese a una medida sancionatoria no ponga en riesgo las medidas de protección con juzgado también ha dispuesto para él o para ella. Eso como a nivel general de sentido. Y también específicamente, y ahí como en la provocación hacia el sistema judicial, de cómo entonces el sistema también asume una responsabilidad respecto de cómo, y que han sido recomendaciones que ha establecido también el Comité a Chile, y en contar con sistemas de información que permitan a los jueces poder tomar, y esto significa, esto es lo que en lo concreto representa con el interés superior, el principio del interés superior, tener sistemas de información que le permitan a los jueces contar con la información del contexto en el que se encuentran los y las adolescentes en el momento de tomar una decisión. No basta con saber la situación particular de ocurrida del delito, sino que es, o del potencial delito, sino que es muy necesario para poder tomar una deliberación en función del interés superior, saber quién es este adolescente. Y para eso, el sistema judicial requiere de sistemas de información integrados, en donde efectivamente, si bien no es necesario conocer en detalle la vida de un adolescente, porque hay resguardos de su privacidad que no requieren estar siendo como publicados en todos los espacios, sí es necesario que el sistema pueda como resguardar que las medidas y definiciones que toma están considerando los diferentes ámbitos de la vida de ese adolescente y que en función de eso se definan también las sanciones en el marco de lo que la ley establece asociado al ámbito penal. Eso por mi parte. Sí, yo podría agregar en relación a la primera pregunta si se consideraron la incorporación de consejeros técnicos en los juzgados de garantía. No se optó por esa alternativa, si bien se estudiaron distintos modelos en el fondo que se implementan en experiencia comparada. Sí se consideró necesario, y a propósito de las evaluaciones, hay dos evaluaciones importantes que se hicieron a la ley. Una que hizo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado hace ya varios años,
y otra que hizo la Comisión de Evaluación de la Cámara de Diputados. Son las dos más relevantes porque lo que hicieron esas evaluaciones fue considerar la opinión de los distintos actores que están involucrados dentro del sistema y en sus conclusiones son bastante coincidentes, ¿ya? Dentro de los temas que aparecían en estas evaluaciones estaba la necesidad de poder contar con antecedentes personales de los jóvenes para principalmente poder determinar la idoneidad de la sanción que se iba a imponer, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hicimos fue revisar distintas experiencias. Dentro de esas experiencias, por supuesto que se revisó el tema de los consejeros técnicos, no obstante, al tratarse de procedimientos que tienen distinta naturaleza, y es un procedimiento adversarial que hay en materia penal en nuestro país, se optó por la incorporación del informe técnico, con la regulación que se establece en el proyecto para que esta fuera la manera en que los actores del sistema de justicia pudieran contar con antecedentes personales de los jóvenes, sin que necesariamente este informe pudiera significar una recomendación respecto del tipo de sanción a imponer, y respetando, por supuesto, todas las reglas de procedimiento y principalmente que la sanción, como es de carácter penal, tuviera relación con la proporcionalidad al hecho cometido y no a las características personales del sujeto. Entonces, no es pacífico, digamos, la incorporación de este elemento dentro del sistema de justicia. Nosotros pensamos que va a ser uno de los elementos que más va a haber que trabajar a propósito de las capacitaciones y del proceso de implementación del sistema. Pero esa fue la forma, digamos, en que abordamos la necesidad que se levantaba de las evaluaciones, y esa es la razón por la cual nos optó por la incorporación del consejero técnico, como sí existe, en materia de familia. Y respecto de cómo, en el fondo, se comunican el sistema de protección y el sistema de justicia penal, tal como señala Laura, uno de los principios fundamentales también del modelo es que los jóvenes son sujetos de derecho. Y por lo tanto, en esta calidad, son sujetos de protección también cuando los hechos y las situaciones que les afectan así lo ameritan, ¿ya? Ahora, nosotros entendemos que el nuevo servicio es un servicio que trabaja los aspectos que dicen relación con el hecho constitutivo de delito. Y eso es el fondo. Y por lo tanto, desde ahí, lo que propone, digamos, el modelo es trabajar los programas generales, el acceso a aquellas prestaciones que ellos tienen como sujetos de derecho y que tienen incidencia también en el trabajo con reinserción social. Como por ejemplo, salud, educación, trabajo, familia, todos esos son elementos que tienen incidencia en el ámbito de la justicia penal juvenil. Y por supuesto que el servicio es el encargado de las prestaciones que tienen carácter específico y que dicen relación con el trabajar aquello que se relaciona con la comisión del delito. Pero por ejemplo también estos jóvenes que forman parte de los sujetos de atención del servicio pueden requerir alguna intervención especializada, por ejemplo, en materia de protección. Y eso no es una intervención que deba realizarse por el servicio, pero sí se contempla la derivación asistida y la coordinación con los distintos profesionales, porque lo que debemos evitar es la sobreintervención o que, en el fondo, las intervenciones que se están haciendo no conversen. Entonces, dentro de lo que se describe, de lo que debe realizar, digamos, el profesional que está encargado del caso, están las derivaciones asistidas y las coordinaciones pertinentes para evitar, digamos, estos hechos. Ah, y perdón, solamente agregar que también la ley dispone el trabajo del diseño del sistema de información, porque nosotros también comprendemos que deben conversar las informaciones que tiene. O sea, recordemos que yo una de las cosas que dije al principio en la primera lámina es que este servicio forma parte del sistema de garantía. Es una parte de este gran sistema. Entonces, por lo tanto, desde ahí también se trabaja en cómo conversan los datos, por supuesto que con todas las restricciones que requieren el resguardo de los datos personales de los jóvenes que se encuentran dentro de un sistema de justicia penal. Sí. Muchas gracias, Macarena. Sin duda quedan allí hartos desafíos. Me quedan dos grupos de preguntas bastante importantes, interesantes. Las voy a llevar ahora a otro asunto que tiene que ver con algo como más de procedimiento. Hay dos consultas que dicen lo siguiente.
Una dice, no se entiende que ante una mediación exitosa, la salida del procedimiento sea un archivo provisional. O sea, ¿puede reabrirse el caso? También se consulta, ¿qué reformas se introducen a la fase de ejecución de la condena? ¿Se entregan herramientas al juez de garantía como para imponer al joven vía resolución judicial un tratamiento? Y en el mismo sentido, ¿de qué manera se está considerando el programa del Tribunal de Tratamiento de Drogas como una manera alternativa de tratamiento, no, como una alternativa de tratamiento para los adolescentes? Cualquiera de las dos que pueda tomar la palabra. No hay. Voy dirigida a una así. Si quieres, adelante. Después, Laura, me complementa lo que consideres pertinente. Ya. Respecto del archivo provisional, yo entiendo la consulta. Y, claro, efectivamente, dentro de la discusión en el Congreso, lo que se produjo, porque en un principio lo que estaba establecido en el proyecto de ley era que una mediación exitosa lo que implicaba el archivo de la causa. No obstante, la discusión en el Congreso, lo que se produjo es que el archivo no era una cuestión que estuviera regulada dentro del proceso penal y por eso quedó finalmente como archivo provisional. Ahora, lo que se comprende es que la mediación exitosa pone término a la intervención, digamos, dentro del sistema de justicia penal. Respecto de la fase de ejecución de condena, lo que se regula en el proyecto es que es algo que hoy día en la práctica ocurre, no necesariamente de la misma manera en todos los tribunales, pero que en el fondo no está adecuadamente regulado legalmente, y es cómo en el fondo se elabora, se aprueba y se modifica el plan de intervención individual. ¿Ya? Lo que el proyecto incorpora es la necesidad de la elaboración de un plan de intervención individual, y de hecho también el modelo describe en el fondo cuáles son los elementos y de qué forma se va a realizar ese plan de intervención individual. De hecho, hay una cuestión que es bien interesante, que me estoy desviando un poquito, perdón si estoy un poquito dispersa, pero importante decir que se genera todo un sistema de evaluación para la elaboración del plan de intervención individual, porque la gracia que tiene el modelo de intervención propuesto son dos cosas: la especialización y la estructuración. Nos parece que, si bien la estructuración no es la panacea ni el fin último del sistema, es muy importante para poder tener procesos de trabajo y para poder, en el fondo, ir generando un mismo estándar de atención para todos los jóvenes que forman parte del sistema. No nos parece que podamos permitir que un joven, de acuerdo al lugar donde se encuentra, pueda acceder a prestaciones que tengan distinta calidad. Y ese es el objetivo de por qué generar un modelo de intervención de carácter único, que tenga ciertas fases y que tenga ciertas características. Obviamente que hay adecuaciones que son relevantes, pero hay ciertos estándares mínimos que cumplir. Dentro de eso está la evaluación. Y acá, en el fondo, me hago cargo de una comentario que se hizo en la apertura de cómo vamos a lograr, porque dentro de las propuestas que están del modelo de intervención es comprender el fenómeno y abordarlo desde el modelo RNR, pero también incorporando aspectos del desistimiento delictivo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y a nosotros nos parece que eso es súper relevante, porque el modelo RNR tiene muchas características positivas. Nos permite, ¿cierto?, identificar los factores de riesgo, los factores protectores. Tiene una estructura que es importante de seguir, pero lo que nos parece a nosotros, y de acuerdo también a la evidencia internacional, esto no es un elemento propio, sino que es también a propósito de la evidencia internacional que hemos recogido, es que es muy importante incorporar el trabajar con la capacidad de cambio del sujeto y cómo ellos son partícipes de su propio proceso, ya que es un poco a lo que hacía referencia Laura en su comentario, ¿ya? Y eso que tiene que ver con lo que preguntaban de la fase de ejecución del sistema, que todo esto forma parte de, en el fondo, en base a esta evaluación, se elabora el plan de intervención de acuerdo a las necesidades que arroja esta evaluación, que hay que trabajar con ese joven, ¿ya? Y cómo se presenta y se aprueba ese plan de intervención está regulado.
y hay una primera evaluación que es para aquellas cuestiones que necesitan activarse rápidamente. Hay un segundo proceso, digamos, que incorpora los elementos que tienen que ver con la criminalidad, que son los factores de riesgo, los factores protectores y todo esto que vamos señalando, pero que también es un plazo acotado, que son 15 días, y también nosotros hemos escuchado las evaluaciones que para los profesionales técnicos, yo soy abogada de profesión, así que si cometo alguna imprecisión, digamos, en los términos, me disculpan, pero para quienes realizan, los profesionales de las ciencias sociales que realizan los procesos de intervención, esos 15 días muchas veces no son suficientes para poder incorporar todos aquellos elementos o analizar todos aquellos elementos que se requerirían para el plan de intervención. Entonces también se regula la posibilidad de una profundización, pero que eso también sea aprobado por el tribunal. Entonces, si bien no se establece la posibilidad de que sea el juez que en etapa de ejecución derive directamente por resolución judicial a algún tipo de intervención, lo que sí se establece es que este plan de intervención debe ser aprobado por el juez y que este plan de intervención, cualquier modificación que se realiza, también debe ser aprobada judicialmente. Entonces, ese es el momento en que se podrá discutir en audiencia acerca de la pertinencia y se podrán, en el fondo, realizar las recomendaciones pertinentes, ¿ya? Y respecto del tema TTD, señalar que, claro, se ha producido alguna discusión respecto del tema TTD. Jamás esa discusión ha puesto en duda la importancia de poder implementar este modelo de trabajo en el caso de jóvenes, ¿ya? Eso es algo que hoy día se hace de manera, digamos, piloto, y que se pretende seguir realizando de manera permanente y poder ir ampliando cobertura, y también es un modelo de trabajo que va a tener que ser incorporado en aquellas capacitaciones tendientes a la implementación de la reforma, ¿ya? Lo que hace el proyecto de ley es que modifica la suspensión condicional del procedimiento, que es la mayor vía de ingreso que tiene el programa TTD, ¿ya? Cuando se dio la discusión legislativa del proyecto, dentro de este ámbito en específico, se discutió esta materia en particular. Lo que establece este artículo que regula la suspensión condicional del procedimiento es que permite que una de las condiciones que se pueda imponer sea justamente el ingreso a un programa de tratamiento, como condición, ¿ya? Y con eso ya no debería existir discusión alguna respecto de la pertinencia o no de hacer este tipo de intervenciones en la sede de suspensión condicional del procedimiento, que son discusiones que a lo largo del tiempo igual han ido, en el fondo, ya no son tantas como al principio, pero la ley lo deja claro. Y también la ley deja claro que en este contexto se puede señalar quién va a ser la institución que se va a hacer cargo tanto de la ejecución como de no me acuerdo exactamente las palabras, pero el seguimiento y el control, digamos, de la ejecución de esa suspensión condicional del procedimiento. Nosotros comprendemos, y es acá donde ha habido alguna discusión al respecto, que nosotros comprendemos que perfectamente en ese contexto es posible fijar las audiencias de seguimiento que son propias del programa TTD, ¿ya? Y de esa manera también queda reflejado en la discusión legislativa del proyecto. Si ustedes revisan, fue la discusión del primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde esto se discutió de manera explícita, ¿ya? Sin perjuicio de eso, es un tema que nosotros estamos trabajando para que quede absolutamente claro que esa es la intención del proyecto y la intención de la redacción en específico de la incorporación de los programas de tratamiento en el contexto de la suspensión condicional del proceso. Bien, no sé si María Laura quiere agregar algo. No, solamente hacer un énfasis respecto de cuando hacían esta mención hacia las intervenciones complementarias sobre otras necesidades, como bien planteaba Macarena, hay algo que es fundamental y es como en el énfasis que trataba de plantear, y es que la adolescencia o la niñez no son sectores, sino que son sujetos que requieren y tienen necesidades transversales. Y en ese contexto, evidentemente, el servicio no puede asumir la responsabilidad de desarrollar todas las acciones respecto de toda la vida de los sujetos que atienden,
sino que por el contrario tiene una misión de especialización respecto de una materia en particular y que su responsabilidad radica en asegurar articulaciones necesarias para que los sujetos que atiende puedan hacerse parte de intervenciones y acciones de otros servicios, de otras instituciones del Estado. No solamente de la protección, sino que educación de drogas, por ejemplo, efectivamente es fundamental que Senda tenga una participación activa en el proceso de reinserción, porque sabemos que el consumo de sustancias no solamente, por cierto, afecta el desarrollo global de los sujetos, y no solamente el desarrollo, porque también en la vida adulta, la experiencia de los sujetos, sino que además interfiere en la posibilidad de una reinserción social efectiva e interfiere en la minucia en la interrupción de las trayectorias delictuales. Pero ahí no es el servicio quien tiene que asumir la responsabilidad del abordaje del consumo de sustancias, sino que es Senda. El servicio tiene la responsabilidad de asegurar una articulación y que las otras instituciones se hagan parte de los procesos, y no solamente el servicio, porque como bien menciona Macarena, esto es, el servicio es parte y tiene que ser parte de la que esperamos sea ley, un sistema de garantías. No podemos pensar que los adolescentes, porque han infringido la ley, dejan de ser sujetos. Eso no es, es algo que hay que ser muy insistente y majadero, pero son sujetos de derecho siempre. Eso. Sí, muy bien, muchas gracias a ambas. Podemos dejar pasar la oportunidad aprovechando lo y recientemente comentaron, en particular lo que nos explicó Macarena respecto, o en su respuesta más bien a las consultas efectuadas, el preso estaba dirigido a la etapa de intervención, ya cierto, con sentencia. Macarena ahí nos explicó varias cosas, pero aprovechamos la instancia como mesa técnica también para poder transmitirle y comentarle a ambas que en el trabajo efectuado en la región, entre los distintos actores y entre lo que se ha discutido del paso a paso el proceso penal en RPA, mirando también o teniendo a la vista en ese análisis y en esas discusiones las modificaciones que introduciría la implementación del nuevo servicio, también se ha comentado sobre la idea de contar con salidas alternativas específicas para adolescentes, o al menos con una regulación jurídica especial. Lo mismo para el principio de oportunidad, y en el caso de la suspensión condicional del procedimiento, con sus propias condiciones más flexibles, adecuadas al ciclo vital y a la realidad en el fondo de los adolescentes y las adolescentes imputados. Ahí también, de alguna manera, se condice con lo que se le consultaba a Macarena sobre el TTDA. Sí, claro, va por ahí, digamos, la inquietud seguramente y la preocupación que los actores involucrados y que están en trabajo en el día a día van teniendo cuando miran el proceso, o cuando miran la oferta también que hay. Bien, y en el último grupo de preguntas, agradeciendo desde ya el tiempo a las ponentes, vamos a ir al tema un poco más administrativo. Hay varias consultas relacionadas al PUM. Voy a leer tres. La primera dice, la licitación de los nuevos equipos de trabajo, ¿bajo qué fundamentos se da? Ya que el trabajo en equipos licitados conlleva a una mayor rotación de profesionales, dado el sistema contractual que generan las fundaciones, bueno, por las bocas, hacia los profesionales. La segunda pregunta, más o menos en el mismo sentido, indica, buenas tardes. Quisiera preguntarles si en el aspecto administrativo de la reforma tienen considerado el dar cabal cumplimiento al estatuto administrativo en cuanto a la condición de los trabajadores del Estado en su condición, dice, de contratas y honorarios, a fin de producir estabilidad en el empleo y producir impacto en la intervención en el modelo. Gracias. Y finalmente tenemos una última consulta, pero también acompañada de una reflexión o de una crítica. Dice, en 2007 nos dijeron que estarían las condiciones, y a 14 años aún no están. Por lo que veo, en los centros CRC vamos a tener jóvenes con más de 26 años, incluso en contra de las reglas de las Naciones Unidas, y cita el apartado 4, número 29. Entonces, consulta, ¿qué medidas de protección se contemplan para proteger a los trabajadores de agresiones de jóvenes o familiares, como figuras penales agravadas que protejan a jueces, fiscales, defensores y gendarmería?
Hasta ahí llega la última pregunta. Bueno, yo creo que son para mí. Sí, totalmente, yo les voy a comentar antes que tomar la palabra. Como les comentaba yo hace un rato atrás en la exposición, la ley contempla la posibilidad, ¿cierto?, de ejecución directa y también de ejecución a través de organismos acreditados ante el servicio, ¿ya? Respecto a los funcionarios del servicio, no sé a qué se referirá la pregunta con la completa aplicación del estatuto administrativo. Como, el completa, no sé, digamos, qué es lo que habrá detrás de esa pregunta, pero lo que sí yo puedo responder es que efectivamente se trata de un servicio que, cuya dotación, digamos, se va a regir por el estatuto administrativo, ¿ya? Respecto de la estabilidad en el empleo, por cierto que compartimos, digamos, la preocupación que uno puede observar en esa pregunta de poder, en el fondo, contar con equipos técnicos que, por supuesto, cumplan con los perfiles de cargo que se definen para poder realizar de manera adecuada su trabajo y que se puedan mantener dentro del servicio, porque entendemos que las rotaciones de personal, sobre todo los de trato directo, los que trabajan directamente con los jóvenes de manera permanente, no permiten realizar buenos procesos de intervención, y en eso estamos de acuerdo, y por lo tanto el objetivo que hay detrás es que efectivamente puedan existir buenos equipos de trabajo y de manera permanente. ¿Cómo se lleva esto a aquellos programas que se ejecutan a través de privados, que era la otra pregunta? Yo no me acuerdo exactamente cómo estaba formulada, pero les comentaba yo que se modifica el sistema de financiamiento, ¿ya? Eso no implica que la relación contractual de quienes se desempeñan en esas instituciones vaya a ser directamente con el servicio, ¿ya? Pero sí se generan mejores condiciones para la estabilidad en el empleo. Y esas condiciones son las que yo hacía mención. O sea, muchas de las dificultades que nosotros vemos en el funcionamiento actual del servicio tiene que ver con ciertas reglas que rigen la ley de subvenciones actualmente vigente, y entre ellas el sistema de pago que es por niño al mes atendido, ¿ya? Porque eso significa que hay que contar como con cierta cantidad de jóvenes para mantener a cierto equipo de trabajo de manera permanente, ¿ya? También tiene que ver con cuáles son las remuneraciones que se ofrecen dentro del sistema, que muchas veces, por supuesto, impiden que la gente busque otras proyecciones laborales con mejores expectativas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros para abordar esas dos dificultades que teníamos en el diagnóstico? Es generar un sistema de externalización que se rige por la ley de compras públicas, donde se, efectivamente existe un proceso de licitación, pero es un programa en específico por un tiempo determinado, ¿ya? Y cuando se calcula cuál es el costo, digamos, de esa intervención que se va a pedir, también hicimos un estudio de mercado de cuándo se pagaban las intervenciones de una naturaleza similar, los otros programas sociales, de manera tal de poder generar rentas de mercado y con eso poder atraer a profesionales que efectivamente cumplieran con los perfiles que se van a solicitar. Entonces, ante esa pregunta, lo que yo puedo señalar es efectivamente que en el diseño del proyecto se generan condiciones para poder, en el fondo, que exista una mayor estabilidad en el empleo. Y respecto al tema de los mayores de edad, yo creo que ya me referí anteriormente a eso. O sea, uno, debemos recordar que, o sea, como que vuelvo a repetir a lo mejor tres elementos que son importantes de tomar en consideración. Uno, lo que se sanciona son delitos cometidos como mayores de edad, ¿ya? Y por lo tanto, tampoco corresponde que una persona que ha sido sancionada por un delito cometido como menor de edad cumpla esa sanción en una cárcel de adultos. ¿Ya? Eso va en contra de la normativa internacional. Lo otro, volver a señalar que más del 80% de los jóvenes que hoy día se encuentran en los centros privativos de libertad tienen más de 18 años.
Y como tercer elemento, volver a reiterar la norma de unificación de penas que nosotros pensamos que nos va a permitir ordenar de mucho mejor manera el funcionamiento del sistema y quiénes van a permanecer dentro del mismo. También yo creo que en este análisis hay que considerar otros elementos, como por ejemplo la incorporación o lo que veníamos comentando de el fortalecimiento de la suspensión condicional del procedimiento a propósito de la nueva regulación y de la forma en que se van a diseñar los programas que van a ejecutar la suspensión condicional del procedimiento, la incorporación de la mediación penal también como una salida distinta, ¿cierto? Y con eso lo que deberíamos es, también el fortalecimiento de todo el medio libre a través de este modelo de intervención, donde se incorporan, en el fondo, mejores intervenciones, mayor cantidad de personal, con características más, con la posibilidad de tener o de retener a mejor gente dentro de los programas de trabajo, de generar mejores condiciones. También el fortalecimiento de lo que hoy día es el sistema semicerrado, con todas esas medidas, porque en el fondo esta cuestión uno no puede mirar parceladamente, sino que hay que mirar el conjunto de medidas. Nosotros creemos que en el fondo quienes van a quedar en los centros privativos de libertad es un grupo menor de jóvenes para los cuales en el fondo se diseña una intervención específica y con las condiciones para poder ser ejecutado. Sí, la referencia, Macarena, en la última consulta de la pregunta respecto a la permanencia de mayores de edad en los centros CRC estaba relacionada a la consulta de si se contemplan medidas especiales de protección para proteger a los trabajadores de eventuales agresiones de estos jóvenes o sus familias. Por eso había recordado en la pregunta el quien consulta, digamos, el punto de la existencia de mayores de edad en los centros CRC. En relación a la pregunta, es que si dentro de la reforma está contemplada alguna norma que sancione esto, no, por el momento no está contemplada una norma que sancione estas agresiones. Ahora nosotros pensamos también que en el fondo sí, por supuesto que hay que trabajar y apoyar a los funcionarios que se desempeñan al interior de los centros privativos de libertad. Estamos conscientes que es un trabajo difícil, y que por lo tanto deben generarse mejores condiciones para que pueda ser realizado de una buena manera y por supuesto en condiciones de seguridad. Yo creo que ahí sí se contestó. Gracias, Macarena. Bien, tengo dos consultas y yo creo que aquí ya estamos finalizando, relacionadas con un tema igual importante sobre el trabajo. Y bueno, lo recordaba también María Laura en su última intervención, mancomunado, digamos, entre distintos servicios o distintos sectores, ¿cierto?, del Estado y de la sociedad. Pregunta, ¿qué acciones concretas propone el modelo de intervención para el abordaje de casos complejos? Cita. Reincidencia delictiva, problemas de salud mental o consumo problemático, de drogas, situación de calle, la no existencia de redes familiares. Y hay otra consulta que suponemos en la respuesta pueden estar vinculadas los temas. Dice, ¿cómo se llevarán a cabo de manera operativa o cómo se llevará a cabo de manera operativa el trabajo con el intersector o cómo se encuentra definido este aspecto según el nuevo modelo? Considerando que las condiciones favorables que se generen con este entorno, paréntesis, familiar, institucional, etcétera, van a favorecer un proceso de desistimiento. Yo creo que es para ti, Macarena, también. Voy a repetir la última parte que no te preocupes. No la entendí. Sí, la primera es, ¿qué acciones concretas propone el modelo de intervención para el abordaje de casos complejos? Y en la complejidad cita la reincidencia delictiva, los problemas de salud mental o consumo problemático de drogas, situación de calle, no existencia de redes familiares, etc. Y también hay otra pregunta que dice, ¿cómo se llevarán a cabo de manera operativa, cómo se llevará a cabo de manera operativa el trabajo con el intersector? ¿O cómo se encuentra definido este aspecto según el nuevo modelo, considerando que las condiciones favorables que se generen van a favorecer el proceso de desarrollo? Ya.
Respecto de las acciones concretas para casos complejos, yo les comentaba que existen como el diseño de programas de carácter general, que son básicamente favorecer el acceso a prestaciones a las cuales tienen derecho, como salud, educación y en el fondo o trabajo con familia o capacitación laboral, que son elementos que se trabajan con todos los jóvenes de acuerdo a sus necesidades particulares, pero son de carácter general. Y también la generación de programas específicos que dicen relación con estas situaciones más particulares o características más particulares de casos que se encuentran dentro del sistema. Entonces, esa es la manera que se aborda a través como del diseño del modelo de intervención. Y en eso, claro, hemos ido incorporando algunos elementos como el trabajo específico con violencia o el trabajo específico en materia de delitos sexuales que requieren un abordaje distinto y así ir identificando distintos elementos que en el fondo requieren un abordaje de una manera distinta, ¿ya? Y respecto de la operativa del trabajo con el intersector, como yo les decía, existe una institucionalidad, el Consejo Nacional, que genera la política, la Comisión Coordinadora Nacional, que genera el plan de acción. En ese plan de acción debiesen existir como compromisos específicos, indicadores de seguimiento, etcétera. La adaptación al nivel territorial, esto significa que hay personas designadas por cada uno de los sectores para participar de estos, digamos, espacios de trabajo. Hay herramientas que están establecidas por ley para trabajar en intersector, y además, como en el fondo esto no se hace solo, igual, existe a nivel nacional contemplado un equipo para la coordinación intersectorial. A nivel regional existen profesionales encargados de la gestión intersectorial en cada una de las direcciones regionales, y dentro de cada uno de los programas que se ejecutan directamente también se contemplan profesionales u horas profesionales, dependiendo del tipo de programa, para la gestión intersectorial. Entonces, esa es la forma en que nosotros pensamos que va a ser posible hacer operativo y en concreto, en el fondo, avanzar en esta gestión intersectorial que es tan necesaria. Súper. Bien, siguen llegando comentarios. Lamentablemente ya creo que hemos abordado casi todos los puntos con distintas variables, digamos, dentro del gran tema. Sin duda, siempre el tiempo se hace también escaso, así que desde ya agradecemos la oferta de ambas de poder seguir vinculados con esta mesa, con nuestra comisión, para poder atender, ¿cierto?, las necesidades de información. Para finalizar, le quiero dar un tiempo breve a cada una para alguna idea de cierre, comentándoles que al inicio, una de las primeras preguntas, si es que no la primera que recibimos, decía relación con cómo creen ustedes que este nuevo servicio va a evitar la relación entre la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en Sename, ¿cierto?, en la materia proteccional o sujeto a medida de protección, evitando que ellos finalicen su trayectoria de vida en un centro de justicia juvenil, que es como a lo mejor la invitación a hacer una reflexión un poco más profunda también, más que una pregunta a lo mejor tan específica. Hay comentarios y observaciones sobre que el hecho de que el 80% de los jóvenes en los centros cerrados sean mayores de edad no significa que la sanción es escasamente oportuna y por tanto escasamente pertinente para una persona en proceso de desarrollo. También hay un tema allí, digamos. Y les dejo entonces plantear esa última como pregunta o como a modo también un poco de reflexión en torno a aquello, e incluso también ya activando redes, digamos, el último tema comentado, hay una persona que incluso ya consulta, que es de nuestra región, que comenta en el fondo que le parece sumamente interesante el proceso o el modelo de acompañamiento que en algún momento siempre nos explicaron, y pregunta desde ya cómo tiene que hacer para establecer contactos a nivel regional con profesionales encargados y empezar a generar acciones y coordinaciones. Así que también desde ahí la consulta respecto de cómo, independiente, digamos, de que sabemos que está
estamos a la espera de que finalmente se promulgue, pero independiente de aquello, cómo ya las redes locales pueden partir su activación, su coordinación, cuánto de esta información baja a lo mejor por la vía formal en el caso del Ministerio de Justicia a las unidades regionales, para que las unidades regionales a lo mejor puedan atender o dar respuesta a planteamientos como el que hace una persona que una institución que ya está dispuesta a generar redes con las unidades regionales. Así que bueno, les doy un tiempo a cada una de unos 2 minutos, yo creo, para que puedan hacer un cierre y ya nos estaríamos despidiendo. Macarena, ocupemos el mismo orden de ponencia. Macarena, primero 2 minutos. Bueno, yo primero que nada agradecer enormemente este espacio. Ha sido súper interesante. Quizás no he podido responder todas las consultas con la claridad, sino que con el nivel de detalle que las personas quizás están esperando. Yo, para todos es un gran desafío llevar este proyecto a un buen puerto. Yo creo que todos quienes estamos acá compartimos la preocupación y el objetivo de que esto efectivamente se traduzca en una mejora de funcionamiento del sistema y también en oportunidades para los jóvenes que ingresan a él. Entonces, desde ahí agradecer mucho todas las preguntas y todos los comentarios. Obviamente nosotros también en este proceso que trabajamos la implementación vamos considerando todas aquellas cuestiones que van surgiendo de estos espacios. Así que también desde ahí que consideren siempre nuestra disposición a participar de todos los espacios de conversación, de presentación del proyecto. Es una muy buena manera en que todos quienes estamos involucrados nos preparemos para lo que viene de la mejor forma posible. En relación a los dos temas que se plantean, yo quisiera decir que cómo a través de este servicio nosotros evitamos que los jóvenes lleguen a, yo creo que esa no es tarea de este servicio, sino que es cómo fortalecemos el sistema de garantía a través de en el fondo, intervenciones tempranas para evitar que los niños lleguen a intervenciones especializadas. Luego, cómo somos capaces de abordar bien aquellos aspectos de intervención especializada para que esos niños no vayan a ingresar al sistema de justicia penal juvenil, aunque tampoco podemos hacer sinónimo el formar parte del sistema de protección con el pasar al sistema de justicia juvenil. Hay que ser como bien cuidadosos en eso. Pero yo creo que la apuesta es a fortalecer el sistema de garantía, las intervenciones tempranas y de esa manera evitar que jóvenes ingresen por esos motivos al sistema de justicia juvenil. Lo que sí es una tarea nuestra es evitar que los jóvenes que ingresan al sistema de justicia juvenil terminen ingresando al sistema de adultos y terminen transformando esta trayectoria delictiva en una forma de vida. Y eso sí que es tarea de nosotros. Entonces, como por ahí va mi reflexión respecto de ese tema. Y en relación al tema de que tantos jóvenes mayores de edad tengamos en el sistema, yo creo que ahí hay varias reflexiones que podemos hacer. Yo como representante del ministerio no sé si puedo hacerlas todas. Pero ahí cuando uno ve cómo funcionan los sistemas comparados, o sea, nosotros tenemos procedimientos que se demoran bastante tiempo. Nosotros tenemos sanciones que, a la luz de la experiencia comparada, son largas. Pretendemos ordenar a través de las nuevas reglas la forma de cumplimiento cuando hay multiplicidad de sanciones, pero yo creo que todos son esos elementos que impactan también en que en la práctica se dé esta situación. Y creemos también que, bueno, al menos que es lo que nosotros esperamos o cuál es el objetivo que hay detrás de la propuesta, es abordar esta situación de la mejor manera posible. Y ojalá en el fondo poder lograr que con buenos procesos de intervención, con mayor diversidad de posibilidades de resolución de conflictos, disminuyamos estos casos a los que se hace referencia. Así que eso, y reitero mis agradecimientos por,
por el espacio que nos han permitido ocupar. Por mi parte, también agradecer nuevamente la invitación y también indicar que estamos completamente disponibles a poder continuar apoyando en lo que se requiera. Respecto de, o sea, hay un punto que hace Macarena que es fundamental, que los servicios, y es lo que hablábamos, no son totalizantes. Entonces es un error que hemos visto y que el Estado lleva acarreando como país, y vamos acarreando un tiempo, y es que le hemos asignado al Servicio Nacional de Menores la responsabilidad de asumir el ejercicio de todos los derechos para los niños. Y como bien dice Macarena, para que tengamos menos adolescentes en conflicto con la ley, también requerimos de un sistema de garantías que permita que esos adolescentes tengan los contextos, las posibilidades, que tengan espacios de formación, que tengan espacios comunitarios, que el conjunto de la sociedad asuma la responsabilidad de favorecer que sus derechos puedan ser ejercidos y que no se encuentren en un contexto en el que el delito es una posibilidad real, que además muchas veces también es una posibilidad real en la medida de una necesidad real. Eso por una parte. Y por otra, un énfasis que no quiero dejar de hacer y que tiene que ver con la participación. Porque para que los adolescentes y las adolescentes estén al centro del proceso judicial, tienen que ser los protagonistas y para ello requerimos escucharlos, requerimos saber qué es lo que piensan, tanto de lo que ha acontecido como de lo que va a acontecer en el proceso, en su trayectoria con el sistema judicial, que significa también tener una responsabilidad real de poder explicitarle los alcances que tienen las opiniones que ellos van a comentar, sabiendo que hay leyes que delimitan el proceso en sí mismo, y que eso también es importante explicitarlo, porque podemos pedirles que nos comenten qué es lo que consideran necesario, qué es lo que consideran debiese ocurrir, pero puede ser que eso exceda las posibilidades reales de lo que está establecido en la ley. Y eso es parte también de poder asegurar una participación efectiva, que tengan pleno conocimiento de los límites y de cómo sus opiniones pueden y no pueden ser consideradas en determinadas circunstancias. Y eso significa no solamente en el momento de la deliberación de la sanción en sí misma, sino que en el proceso de investigación, pero además también durante el cumplimiento de la sanción. ¿Cómo se asegura el sistema que durante el cumplimiento de la sanción la voz de ese adolescente o esa adolescente esté en el centro y sea recogida permanentemente? Solamente para cerrar, cuando planteamos lo de un mecanismo de exigibilidad y reclamación, no es solamente respecto del servicio, sino de la experiencia completa en el sistema. Y eso significa que los y las adolescentes deben tener la oportunidad real de poder decir cuando, por ejemplo, consideran que un proceso de investigación no ha sido basado en sus derechos, no ha respetado algún elemento o no ha tomado en consideración ciertos ámbitos de sus derechos que requirió haber sido considerado. Y es lo mismo en el proceso de intervención y en el proceso post-sanción. Los adolescentes tienen la capacidad de poder comunicarnos eso. No son inocuos a su experiencia de vida. Y entonces, por eso es que solamente reforzar este énfasis del cómo nos aseguramos que estén al centro y que sea su interés superior lo que prime el conjunto del proceso sancionatorio de investigación y también de intervención posterior. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias a ustedes, a ambas, por la disposición, por el tiempo también, no solo la disposición de participar, sino también de tratar de contestar, ¿cierto?, de la mejor manera y por los antecedentes que ahora se tienen a la vista, o se conocen las consultas de los ponentes. Bien, en nombre de la mesa técnica interinstitucional de infancia, agradecemos a las ponentes el haber compartido ciertos sus conocimientos, experiencias y expectativas en torno a este tema, y también a los asistentes su interés y participación. Hasta pronto, muy buenas tardes.